Aplicar esta mezcla ayuda a detener la caída del cabello y a engrosar el cabello. Si estás cansado de cabello fino y quieres acabar con la caída de cabello y recuperar el cabello grueso, aplica esta mezcla y tu cabello se volverá más fuerte y grueso. La caída de cabello puede reducirse a casi cero y también tienes nuevos cabellos creciendo en el cuero cabelludo. Solo tienes que aplicarlo en tu cabello y te sorprenderá el resultado. Aquí es todo lo que necesitas hacer. En primer lugar, tomar 3 o 4 dientes de ajo y pelar su piel. El ajo tiene propiedades antimicrobianas que ayudan a eliminar gérmenes y bacterias en el cabello. Estos gérmenes y bacterias son la razón de causar daño al cuero cabelludo e inhibir el crecimiento del cabello. El ajo también ayuda a limpiar los folículos pilosos, los fortalece y evita la obstrucción, lo que frena así la caída del cabello. Ahora pica los dientes de ajo hasta tener ajo picado. A continuación, prepara 60 ml de aceite de coco en un tazón pequeño. Tendrás que calentar este tazón de aceite de coco poniéndolo en un tazón más grande que contiene agua caliente. Revuelve de 1 a 2 minutos para que el aceite se caliente por completo. El aceite de coco puede imitar el sebo, lo que ayuda a evitar que el cuero cabelludo se seque y también recubre las raíces del cabello para protegerlos del daño. Esta es la clave para obtener la caída de cabello. Cuando se masajea en el cuero cabelludo, mejora la circulación sanguínea al cuero cabelludo y los folículos pilosos, lo que ayuda a los folículos pilosos a absorber los nutrientes valiosos en el aceite necesario para el crecimiento del cabello. Después de calentar el aceite de coco, agrega el ajo picado en el tazón de aceite y mezcla bien. Luego deja que la mezcla se enfríe hasta que esté tibia. Durante este tiempo de espera, prepara una cebolla mediana. Luego pelarlo, cortarlo en trozos pequeños y agregarlos a una licuadora.
Cortar las cebollas puede hacerte llorar, así que para evitar esto, puedes guardar un pedazo de pan en tu boca mientras cortas la cebolla. Ahora, enciende la licuadora y mezcla la cebolla hasta que se puree la cebolla. Vierte la cebolla, puree en un colador y exprime el jugo de cebolla en un tazón. Cuando se aplica en cabello y en cuero cabelludo, el jugo de cebolla puede proporcionar azufre extra para apoyar el cabello fuerte y grueso, evitando así la caída de cabello y promoviendo el crecimiento del cabello. También aumenta el suministro de sangre a los folículos pilosos, que a su vez mejora el crecimiento de cabello. Aquí es cómo usar este método para detener la caída de cabello y engrosarlo. En primer lugar, aplica la mezcla de ajo y aceite de coco sobre el cabello y el cuero cabelludo y déjala en el cabello durante la noche. A la mañana siguiente, lávate el cabello con tu champú regular. Cuando el cabello aún esté húmedo, aplica el jugo de cebolla en tu cabello y déjalo funcionar durante 15 a 20 minutos. Luego lávate el cabello con agua. Haz este proceso dos veces a la semana y verás un gran cambio en tu cabello. Si te gusta este video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Si quieres más recetas y consejos, suscríbete al canal. Hasta la vista.